Hola. Hello, good people of St. Ambrose. Here it's midweek, Wednesday, my talk. Buenos días. Hola a todos. A toda la gente buena de San Ambrosio. Hoy es miércoles y aquí está mi talk. So I'm going to start with a prayer. Y vamos a empezar con una oración. When you can take your mask off if you want. How you doing? Okay. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Ancient of Days. O Padre Eterno. You care for us even when we are distracted. Tú cuidas de nosotros aun cuando estamos distraídos. Turn your face upon us. Vuelve a nosotros tu rostro. Teach us to wait for you. Enséñanos a esperarte. Bless us with patience and hospitality. Bendícenos con paciencia y hospitalidad. We pray this through Christ our Lord. Amen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. We're waiting and we're called to be patient. Estamos esperando y estamos llamados a ser pacientes. Kind of the theme this time of year in the church. Este es el tema de la iglesia. Certainly a theme of Advent that we're moving into soon. Y obviamente es un tema por el Adviento que estamos cerca. And part of the ways to help us with praying during Advent this year. Y parte de las maneras para ayudarnos a orar durante Adviento. We know it's going to be different. Sabemos que va a ser diferente. But for the 4 weeks of Advent. Para las 4 semanas de Adviento. For each week. Cada semana. In the bulletin and online. En el boletín y también en línea. We'll have a little prayer aid to help. Vamos a tener un papel que ayuda con la oración. There'll be one for each week of Advent. Que vamos a tener cada semana de Adviento. And they'll be in Spanish and English. Y van a estar en español e inglés. So just want to tell you that right now. Solo les quería decir esto ahora. So as we get closer to Advent here in a couple weeks. Para que cuando estemos más cerca de Adviento en unas semanas. We can still be preparing with prayer. Todavía nos podemos mantener en oración. And these little meditations will help us during Advent. Y estas pequeñas meditaciones nos van a ayudar en Adviento. So that'll be coming up starting the first Sunday of Advent. Y eso va a estar presente en la primera semana de Adviento. And then I have an announcement concerning St. Vincent de Paul in North Vernon. Y tengo un anuncio sobre St. Vincent de Paul en North Vernon. As many of you know, their chapter has a store in North Vernon. Como saben muchos de ustedes, ellos tienen una tiendita. And right now they're very low on clothes. Y ahorita están muy bajos en ropa. So on Saturday, November 28th. Por eso el sábado el 28 de noviembre. Which is the Saturday after Thanksgiving. Que es el sábado después de Acción de Gracias. They will have a St. Vincent de Paul truck parked here in our back parking lot. Van a tener una troca de St. Vincent de Paul parqueada en el estacionamiento. And from 12 to 2 on November 28th. Y de 12 a 2 en el 28 de noviembre. If you want to bring some clothes to drop it off in the trunk, they would appreciate it. Y si quieren traer un poco de ropa, ellos se lo van a agradecer. They're accepting collection for all kinds of clothes. Y ellos están aceptando cualquier tipo de ropa. But especially they would like winter weather clothes, warm weather, cold weather clothes. Pero especialmente quieren ropa para el invierno. And if you're able to bring some clothes to their truck. Y si pueden traer un poco de ropa a su troca. They ask that you not bring them in big old garbage bags. Les pedimos que no traigan la ropa en bolsas grandes negras. But if you can use like the trash bag size for the kitchen, 13 gallon. Y les pedimos que usen por favor las bolsas pequeñas, las bolsas blancas de 13 galones para la cocina. So if you can use those smaller white bags for the clothes. Si pueden usar esas bolsas pequeñas para la ropa. That'll be helping them out and helping people in need at this time of the year. Eso les ayudaría a ellos y también a la gente que necesita. So there again, it's St. Vincent de Paul truck to be here. Y otra vez, la troca de St. Vincent de Paul. From North Vernon. De North Vernon. On Saturday, November 28th. El sábado 28 de noviembre. From 12 to 2. De 12 hasta las 2. Here in the back parking lot. Atrás en el estacionamiento de la iglesia. So.
And then also, as we are moving into Advent and, of course, in the Christmas season. Y como nos estamos moviendo hacia Adviento y también en la temporada de Navidad. It's time for us to solicit donations to buy the flowers. Es tiempo de para solicitar donaciones para comprar las flores. These would be poinsettias for church. Estos van a ser poinsettias para la iglesia. So you'll be able to see in the bulletin or online soon. Van a poder ver en el boletín y también en línea. If you want to buy a poinsettia in memory of someone. Si quieren comprar una poinsettia en memoria de alguien. Or you just want to donate some so we can have some flowers for Christmas. O pueden donar una para que podamos tener algunas flores para Navidad. Watch for the bulletin and watch online. Chequen el boletín y también chequen en línea. That'll be coming up. Eso va a estar pronto. And as far as Advent and Christmas. Y sobre el Adviento y Navidad. And all the celebrations that we have during those times. Y todas las celebraciones que tenemos en esos tiempos. I'm working with the Spiritual Life Commission. Estamos trabajando con la Comisión de Vida Espiritual. And we're coming up with a plan for those seasons. Y estamos trabajando en un plan para esas temporadas. Obviously it'll be modified from normal. Obviamente va a estar modificado del normal. Actually quite simple. Va a ser un más simple. But I will be giving you that information probably next week. Y muy pronto les daré esa información la siguiente semana. I can tell you though, as I've already spoken. Les puedo decir como ya hemos hablado. That there will not be an Advent reconciliation service this year. Que no va a haber un evento de reconciliación en Adviento. They've all been canceled throughout the Archdiocese. Todos esos eventos han sido cancelados en la arquidiócesis. So just be mindful of that. Es solo un recordatorio. That's kind of all I have for today. Y eso es todo lo que tengo por hoy. Remember to, if you want to come to a public mass on the weekend. Recuerden si quieren ir a una misa pública durante el fin de semana. Please sign up ahead of time online or call the office. Por favor, regístrense en línea o llamen a la oficina. And as the virus continues to increase in our county, in our community. Y como el virus sigue incrementando en nuestra comunidad y nuestro condado. Let's continue to pray for each other. Sigamos orando por todos. Do the things that will help keep us all safe. Hagamos las cosas que nos mantienen a salvo. Wear a mask. Póngase una mascarilla. Do the social distancing. Usen el distanciamiento social. Please be careful about large group gatherings. Y tengan cuidado con eventos grandes que hay mucha gente. That's going to be really hard with Thanksgiving coming up. Y eso va a estar un poco difícil porque ya viene la Acción de Gracias. But we want to help keep people safe. Pero queremos mantener a la gente a salvo. So I continue to pray for you. Y sigo orando por usted. You pray for us here. Y siga orando por nosotros. Support us with your prayers as best you can. Apóyenos con sus oraciones. That's all I got for today. Y eso es lo que tenemos por hoy. So I'll give you a blessing. Y les voy a dar una bendición. The Lord be with you. May Almighty God bless you. The Father, the Son, and the Holy Spirit. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hang in there. Stay safe. God bless you. Manténganse salvos y bendiciones.